Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. In the sheets. I'm a ass and titty. Goddamn, with that Simon on Reggie. See, come, hola, baby. Estamos activos, coño. Teníamos mucho que nosotros no le hacíamos una reacción. Mucho tiempo que nosotros no hablábamos de este artista, ¿tú me entiendes? De Brian Myers. Y por eso elegí esta canción, cuando sé que hay varias canciones que tengo que hacer. Ahí está la de 6ix9ine, el video de Stupid, que no lo he visto todavía. Está la de Anuel, que salió hoy, si no me equivoco, que pronto, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Viene pronto. You know what I'm saying? No comienza. Y hay varias canciones más que faltan, no entiendo. Pero hoy vamos a darle, tú me entiendes, un poquito de amor a Brian Myers, que tenemos mucho, que no le hacemos una reacción a él. Y antes de comenzar el video, quiero decir que voy a hacer un directo. Hicimos un directo fucking super increíble ayer en el canal de gaming. Un directo que fue tan increíble que mientras hacía el directo en el canal de gaming, también tenía un directo en Instagram, porque me fui a comprar unas Monsters para poder seguir con el directo que tenía en el canal de gaming. Entonces apagué el directo de Instagram cuando volví para atrás para el directo que tenía en el fucking canal de gaming, coño. Si usted quiere participar en algo así, aquí en el canal de gaming que está en la descripción, va a ver el directo de Call of Duty ahorita, coño. ¿Tú me entiendes? Así que vamos a montar esta maldita vaina, coño. ¿Tú me entiendes? Porque yo he hablado demasiado. Coño, vamos a montar esta vaina, coño. Coño, pero esta vaina se ve bien. Me encuentro hablando solo otra vez. Me pasa miles de veces al día. Hey, what the hell? Brian Myers primero cantando, no rapeando ni entrar ni nada, cantando con instrumentos así, bro. Instrumentos como de felicidad. ¿Tú me entiendes? Un ritmo como que de como dije, como de felicidad, del amor. Como una canción como sin vulgaridad, como quien dice, like, what the... Bueno, la canción se llama Tanta... Bueno, pues, Tanta Falta. Ah, no, eso es una canción como, bueno, es romántico. Ok. Soy culpable, yo fui el que te dañé. No pensé en la mujer que perdía. Hey, diablo, el Brian Myers. Bro, algo está pasando con Brian Myers. Él no, la última canción que nosotros le hicimos reacción de él no se llamaba Triste. Y ahora Tanta Falta. Oye, vamos a poner 1 + 1 = 2. ¿Tú me entiendes? 2 + 2 = 4. Y 4 + 4 = 8. You know what I'm saying? No comience con el you know what I'm saying, coño. Oye, dejen de estar comentando la maldita you know what I'm saying en los comentarios, coño. Me hace tanta falta. ¡Ey! Eso tuyo, que me llame. Hacértelo rico. Bueno, eso no es vulgar, eso es la realidad. Bueno, pero la vulgaridad puede ser real. You know what I'm saying? Tienes razón, Jaycee. Pero que no es vulgar en el sentido de que él no está diciendo malas palabras. You know? Eso deja las cosas para el pensamiento. Ok. Me hacen falta tus besos mojados. Hey. Ojalá pudiera devolver el pasado. Cuando íbamos para el cine y después a comer helado. Hey. Hacemos esto, y es una pregunta que tiene que ver un poquito con el video, ya que él está hablando de las cosas que hacían, como ir al cine, helado y todo eso, pero a la misma vez se va un poquito más lejos o más allá del video o de la canción. Cuando nosotros terminamos una relación, ¿verdad? Muchas veces vamos a decir si terminó mal, vamos a decir que en esta situación en esta situación terminó mal, ¿me entiendes? ¿Por qué nosotros, los humanos, cuando terminamos una relación, en vez de pensar en lo malo y decir, mira, pasó esto, ¿verdad? O ella fue infiel o whatever, you know what I'm saying? That's it, vamos a dejarla, me muevo, ya no te quiero ni nada, no. ¿Por qué nosotros pensamos en todas las cosas que dice Brian Myers? ¿Tú me entiendes? Pensamos en la vez que fuimos al cine, pensamos en la vez que fuimos a comer helado, pensamos en la vez en la cual te di duro y estaba rico, coño. You know what I'm saying? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en ese momento en el cual estamos pensando en las cosas positivas? Pensamos en lo negativo, como terminó, coño, ya me engañó a mi coño.
coñazo. ¿Tú me entiendes? Pero no, la mayoría de gente comienza a extrañar todos esos momentos positivos. Y ahí es que viene la extraño, me hace falta. Cuando uno debería de pensar en que, mira, ese mamabicho se lo estaba mamando a otro. Hace family friendly, coño. Quisiera pegarme en la radio, hey. Para que me escuche a diario, hey. Te trate de olvidar, pero al contrario, hey. Para mí te volviste algo necesario, hey. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hey. Que me llame borracha para que te dé bien duro, hey. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de canción de Brian Myers? ¿Tú me entiendes? Brian Myers, que en los comentarios y con personas que conozco a veces dicen que él es demasiado vulgar. Más vulgar que los otros artistas que como Anuel y cosas así, que se dicen que ellos son vulgares. Muchas de las personas que conozco dicen que Brian Myers se pasa. ¿Pero qué piensan ustedes sobre él brincando en un tema así como tanta falta? ¿Le gustaría ver Brian Myers cantando más así? Déjame saber en los comentarios. Esto cada día se hace más fuerte. Un día para otro cambio mi suerte, hey. No quiero que venga la siguiente, hey. Nada me divierte, hey. No quiero ninguno a quererte. La mañana quiero ser quien te despierte. Baby, yo quiero cogerte de la mano. En la mañana quiero ser quien te despierte. Fue lo que dije, eso es. Bueno, yo no te supuesto decir esto porque yo soy un gangster, coño. Yo soy gangster, yo soy Jay-Z gangster, coño. Tú me estás entendiendo a mí, yo no, esa vaina del amor no es para mí, coño. Yo soy gangster, coño. Pero en realidad, fuera de los gangster, cuando yo no era gangster, levantarse y despertarse juntos es algo. Bueno, yo soy gangster, coño. I don't give a fuck about that shit. Me importa a mí, coño. Baby, yo solo quiero con vos. Hey. Si te tengo aquí, no me hacen falta dos. Ahora, man, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue el vocabulario que él usó ahí? Ahora, man, que tú eres como una liga dominicana y boricua. Espérate, ¿qué palabra fue que tú dijiste? Baby, yo solo quiero con vos. Baby, yo solo quiero con vos. What? Dímelo, parcero, what's up, baby? Oye, parce, ¿qué pasó? Like, what? Nada en contra de la palabra, por si acaso la gente que utiliza ese término dice, pero ¿por qué se está relajando el voz? No es eso. Sino que nosotros los del Caribe no te lo digo 100%. Nosotros no utilizamos eso, bro. Bueno, tal vez lo de la. Y no creo que lo de la costa de Colombia lo utilicen mucho, pero tal vez ellos. Los que están en la costa, como en la costa de Colombia, tal vez. Pero aparte de ellos, nosotros los del Caribe no utilizamos ese tipo de vocabulario. So, cuando escucho a una persona del Caribe decirlo, me da risa. Aunque admito que yo mismo lo digo, pero se lo digo a las personas que sé que lo usan mucho. Si te tengo aquí, no me hacen falta dos. Me enamoré, no sé ni cómo sucedió. Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios. Y me hace tanta falta un beso tuyo. Me he enamorado, coño. Que él no sabe cómo sucedió, que él se enamoró, no sabe cómo el diablo sucedió. Eso es otra cosa, esas son como cosas como misteriosas de la vida, ¿eh? A veces uno se enamora de personas o las personas se enamoran de uno y pasa como así, bro, como que uno no sabe, uno no estaba buscando nada en ese momento, yo no estaba buscando nada en ese momento, te conociste, bro, qué sé yo, manín, o estaban en la discoteca, o estaban en el mismo curso, o fueron al gimnasio un día, you know what I'm saying, o en los comentarios aquí en YouTube, comenzaron a hablar y se pasaron al Instagram y comenzaron a hacer un rollo de cosas, y comenzaron a mandar el pack y toda esa vaina, todo y así comienza, you know what I'm saying, es misteriosa la vida, you know, fuck it. Yo quiero que alguien, hey, saluda a Cromo, RD en la casa, baby. Yo quiero que alguien me haga eso también, ¿me entiendes? Yo quiero beber del vaso y tú bebes de mi vaso, coño. Bueno, yo tengo un vaso donde espero. Ahí lo tienen, señores. Brian Myers. No se me olvidó, lo hice al final, pero a mí no se me olvidó. Tanta falta. ¿Qué piensan ustedes del video? ¿Qué piensan ustedes de esta canción? A mí personal me sorprendió un poco.
¿Tú me entiendes? Me sorprendió un poco. Me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar esta canción. Me gusta cuando los artistas, tú me entiendes, hacen cosas diferentes y no se quedan en lo mismo. Pero mi opinión no fucking importa, la opinión que importa a ustedes. Así que déjame saber lo que piensan ustedes en los comentarios. Si les gusta este video, dale like, bro. Suscríbanse al fucking canal, pongan la notificación para que sepan cuando queden los malditos videos. Agreguen el maldito internet que está en la descripción y compartan el maldito en la maldita red de coño. Ahora se pueden ir coñazo porque ya tú sabes, coño, lo veremos en el próximo. Pip.